Las noticias de Dragon Ball Super surgen día a día y hoy les traigo un video resumiendo algunas de todas las informaciones brindadas en estos días sobre la exitosa serie anime. Antes de comenzar con las noticias les informo que ha salido el manga 14 de Dragon Ball Super, en el cual ha dado inicio el arco de Trunks del futuro y Goku Black. Abajo en la descripción encontrarán el manga completo para que puedan disfrutarlo. Primero y principal, comenzaremos a hablar sobre el manga 14 estrenado el día de hoy, en el cual vemos el inicio del tan esperado arco de Trunks del futuro y Goku Black. En dicho manga vemos varias diferencias a lo que anteriormente vimos en el anime, diferencias las cuales son notorias. Para comenzar vemos que el manga está excesivamente resumido y a su vez entrecortado. Ya que el manga comienza con lo que vimos en el episodio 47 y al final termina con escenas del episodio 48 de la serie, pero a su vez no vemos en sí la aparición de Black que pudimos apreciar en el capítulo 47 del anime. Las ilustraciones de Toyotaro sin duda han sido magníficas para este manga. Desde mi punto de vista los dibujos de Trunks y Mai han sido extraordinarios, lamentablemente no pudimos ver la apariencia de Goku Black pasmada en el manga y tendremos que esperar un nuevo mes para poder verlo. Desde mi punto de vista hubiera sido mejor que pasmen en este manga los sucesos del capítulo 47 sin mezclar ambos capítulos en un solo manga, dejando afuera el mejor momento de toda la serie. Aunque el manga es muy recomendable, ya que las ilustraciones del señor Toyotaro son francamente espectaculares. Continuando con otra información, en los avances del capítulo 53, capítulo el cual será aplazado hasta el día 30 de julio por un festival televisivo exclusivo para la familia en Japón. Se nos mostró un nuevo ser supremo el cual aparece al lado de Zamasu, el misterioso personaje que posee el mismo ki que Goku Black. Dicho personaje ha traído controversias a raíz de muchas especulaciones que se hacen con respecto a Zamasu y su poder, ya que nos han adelantado que este es un guerrero de la máxima élite. Y por último, nos queda recalcar la batalla que veremos entre Goku y Zamasu. Dicha batalla será vista en el episodio 53, en la cual veremos cómo Goku tiene complicaciones ante un duro Zamasu que tiene un método de lucha similar al de Black y por lo que se vio en los avances del episodio, un nivel parecido a este. Cabe mencionar que los avances no siempre son certeros, ya que muchas veces se nos muestran sucesos en los avances que posteriormente no se dan como se nos mostró en el capítulo, tal y como sucedió en la batalla entre Black y Goku. En los avances se nos mostró una superioridad de Black y luego en el mismísimo episodio vimos que Goku prácticamente fue el vencedor de esa batalla. Antes de terminar el video quiero hacer un párrafo aparte para la serie Naruto Shippuden. No sé qué es lo que pretenden hacer con esta serie. Tantos rellenos, tantas cancelaciones por cualquier cosa. Sinceramente están destruyendo la serie desde un punto de vista crítico. La serie ha perdido esa intensidad y emoción que nos dejaba semana tras semana, siento decir que ya no es lo mismo y el impacto que teníamos anteriormente ya no lo tenemos hoy en día. Si querían hacerle un daño a la serie siento decir que lo están logrando. Próximamente haré un video expresando mis malestares con respecto a dicho tema. Este ha sido un video un tanto distinto en el cual quería resumirles la información brindada sobre Dragon Ball Super, la cual es sin duda la serie del momento, que arrasa en todo sentido. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos para colaborar con el material. Suscríbete al canal para ayudarme a seguir creciendo por favor. Eso es de muchísima ayuda. Y abajo les dejaré mis redes sociales y el portal de noticias para el que escribo, en el cual encontrarán esta información brindada y muchísimo más. Espero que puedan seguirme en dichas plataformas. Se los recomiendo, sobre todo en Facebook, ahí subo los capítulos de Dragon Ball Super, Naruto Shippuden, además de muchas más cosas. Hasta aquí el video de hoy, me despido, hasta la próxima, adiós.